Cuba Información. En marzo, en La Habana, el presidente Barack Obama afirmó: "En Estados Unidos tenemos un monumento a lo que pueden construir cubanos y cubanas. Se llama Miami". Habló de valores compartidos y puso como ejemplos vivos de la cultura cubana a Gloria Estefan y al reggaetonero Pitbull. Estos dos ejemplos vivos de lo que puede construir el pueblo cubano, Gloria Estefan y Pitbull, expresaban hace unos días su alegría por la muerte de Fidel Castro. No sabemos si a eso se refería Obama con valores compartidos. Desde luego, en Cuba jamás un artista ha celebrado la muerte de un adversario político, y mucho menos en un medio de comunicación. Por el contrario, las televisiones de circo de Miami están plagadas de festejadores de la muerte como Jaime Bailey, bufones fascistas que ahora encabezan la persecución y boicot a músicos de la isla, como el dúo Buena Fe, Alexander Abreu, Raúl Torres, Jaila María Monpié. Su pecado, haber expresado el mismo sentimiento de dolor y afecto por el comandante que millones de personas en Cuba y en el mundo. Varios de estos artistas se han visto en la obligación de cancelar conciertos y giras por Estados Unidos. Este clima de terror es alimentado por el apoyo que perciben los extremistas de Miami de las declaraciones del presidente electo Donald Trump. Es el mismo mensaje de odio de un video reciente en el que miembros de la mal llamada disidencia cubana festejaban el triunfo electoral del magnate, en el que pedían incluso arrastrar a todos los comunistas. Este video, por cierto, ha sido pagado con fondos procedentes de los 20 millones de dólares que la Casa Blanca destina a la contrarrevolución cubana. Por suerte, no toda la emigración cubana en Miami es así. Una mayoría silenciosa quiere una relación normal con sus familias en Cuba y rechaza los mensajes casposos y obsoletos de estos personajes quienes, derrotados por Fidel en vida, hoy deben consolarse con sus insultos y mentiras.